Deportivo Aston Villa. Institución fundada en Colombia el 23 de septiembre del año 2003, con el objetivo de iniciar un proceso social con niños en alto riesgo por la difícil situación económica de sus familias. Su fundador, José Luis Trujillo López, profesional en Administración de Empresas de la Escuela de Administración, Comercio y Finanzas y graduado como Tecnólogo en Deporte en la Escuela Nacional del Deporte de Colombia, institución que forma a los entrenadores del país. El proyecto inició con solo 17 jugadores. Hoy, la institución tiene registrados más de 300, todos de propiedad del club, entre 4 y 17 años, con amplia proyección deportiva y social. El Club Deportivo Aston Villa cuenta con sede propia, ubicada en la localidad de Villa Gorgona, a 15 kilómetros de Santiago de Cali, tercera ciudad en importancia de Colombia. Su nombre nace por la simpatía de su fundador por el Aston Villa de Inglaterra, institución que por su tradición y organización es modelo para el fútbol internacional. Desde su creación, el club diseñó planes a corto, mediano y largo plazo, encaminados a formar a jóvenes deportistas de la región integralmente, tanto en lo deportivo como en lo personal. Para apoyar estos procesos, el club orientó a jóvenes entrenadores altamente capacitados en la Escuela Nacional del Deporte, encargando a cada uno de ellos a realizar funciones específicas en cada categoría. La etapa inicial del proceso consta de la iniciación deportiva de niños entre 4 y 7 años, donde el jugador recibe sus primeras clases de formación motora y deportiva, acorde a las necesidades de esta etapa específica. La segunda categoría fundamenta el trabajo con niños entre 8 y 10 años de edad con actividades específicas de coordinación de movimientos en varias dinámicas. En la categoría infantil, con niños entre 11 y 12 años, el trabajo está enfatizado en técnicas con balón y motricidad, continuando con los fundamentos psicológicos básicos para la formación integral del deportista. Mi nombre es Cristian Aurelio González García, profesional en deporte y actividad física, egresado de la Escuela Nacional de Deporte, institución que forma y promociona a los mejores entrenadores de Colombia a nivel nacional e internacional. Aston Villa tiene dos programas actualmente. Está el programa formativo, donde están los niños desde los 4 a 16 años. Igualmente tenemos el programa competitivo, donde están los chicos de 16 a 20 años. En el programa formativo tenemos objetivos principales, como lo son el desarrollo técnico y coordinativo de los niños en diferentes edades. Brindar la posibilidad a los niños de bajos recursos, principalmente haciendo una labor social con ellos, donde lo que queremos es que los niños no se pierdan en la calle y así tengan la posibilidad de vida, estando aquí en la institución, aprendiendo mediante el deporte a convivir en sociedad y así formarse de una manera íntegra. Avanzando en el proceso con cada una de las categorías, nos encontramos con los niños prejuveniles. Aquí el jugador va mostrando el resultado del trabajo de base, adquirido mediante la constante repetición y el diario entrenamiento en fundamentos técnico-tácticos y habilidades con balón. Mi nombre es Jonathan López Mosquera, soy profesional de deporte y actividad física, egresado de la Escuela Nacional del Deporte. Bueno, actualmente hay dos programas, está el programa de formación y está el programa competitivo. Yo hago parte del programa competitivo donde trabajo sobre las categorías prejuvenil, juvenil y primera C. La parte de formación son jugadores o chicos que trabajan sobre la parte de academia. ¿Sí? Se le dan los conceptos y los contenidos
pero en la parte ya de competencia, en el programa competitivo, es un programa donde ya se proyectan y se promueven jugadores al fútbol nacional e internacional. Yo soy el preparador físico de cada una de estas categorías. Como objetivo tengo potencializar a cada uno de los jugadores en sus cualidades físicas, cae fuerza, resistencia y velocidad. Para la institución, la máxima categoría se encuentra en la especial. Jugadores que a los 17 años cuentan con un largo proceso formativo a su favor, estando muy cerca de iniciar su proyección al fútbol profesional. Actualmente soy el coordinador de divisiones menores, igualmente el entrenador de la categoría primera C especial, donde tenemos un objetivo principal que es potencializar física, técnica y tácticamente a los diferentes jugadores y así, mediante la competencia, promocionarlos al fútbol profesional nacional e internacional. Aston Villa actualmente está conformada por 8 categorías, que son la categoría Pony, la categoría Baby, la categoría Teteros, la categoría El Gorrión, Infantil, Prejuvenil, Juvenil y Primera C Especial. Desde su creación, el club Aston Villa enfocó el proceso de desarrollo en cada categoría, mentalizando a cada deportista en el ámbito profesional y competitivo, tanto regional, nacional e internacional. Un trabajo serio, disciplinado, con grandes fundamentos mentales y deportivos y con gran cariño al deportista, hacen que todos los jóvenes futbolistas sientan gran amor y sentido de pertenencia por su institución. Mi nombre es Wilson Palacio, pertenezco al Club Deportivo Aston Villa en este momento. Empecé mi carrera formativa a la edad de 8 años. En el 2011 tuve la oportunidad de ir a Independiente Santa Fe, donde tuve un proceso de 2 años y medio, donde estuve en la categoría sub-20 y en la categoría élite. Tuve un proceso de 6 meses con el equipo profesional y el siguiente semestre del año 2013 tuve la oportunidad de debutar en el fútbol profesional de la B con Expreso Rojo. Bueno, mis objetivos en este momento son seguirme preparando, tratar de mejorar las partes débiles y seguir fortaleciendo las partes que mejor vea por ahí, como es la media distancia, el juego aéreo, salir a pivotear, que es mi fuerte porque soy un centro delantero. Tengo, prácticamente es como estoy en mi casa, porque estoy nuevamente con mi familia, compartiendo con ellos, reencontrándome con amigos de procesos inferiores. Sebastián Angulo, soy el arquero de Aston Villa. Muy bien, es una familia que está conformada tanto como los profes, como el mismo Don Luis y los jugadores. Pues mantener ritmo y competencia, poder estar activo para en cualquier momento salga una posibilidad, dar lo mejor de sí. Pues a corto plazo, mantener el liderato en la Copa del País, seguirnos mostrando y a largo plazo, ya en enero, estar ya en un equipo profesional. Desde sus inicios, Aston Villa ha participado en varios torneos regionales, resultando campeón en varias ocasiones y en 2 veces en segundo lugares, todos en diferentes categorías. En abril del 2007 participa por primera vez en un campeonato nacional en Colombia, dejando una buena imagen como equipo organizado y con jugadores de gran proyección, cotejando en igualdad de condiciones con la Selección Nacional de Colombia, categoría prejuvenil, donde Aston Villa fue inmensamente superior. Esto motivó buenos comentarios por parte del entrenador de la Selección Colombia, el profesor Eduardo Lara. Algunos futbolistas, como Gerson Candelo, Miguel Ángel Murillo, Rodolfo Reyes, entre otros, ahora son protagonistas en el fútbol profesional. El club Aston Villa cuenta con una buena estructura deportiva, organizacional y física. Canchas de fútbol, piscinas, hotel, crean una sede ideal para enseñar los adecuados procesos de enseñanza y formación de futuros profesionales del fútbol nacional e internacional.
realizar una función social, formando grandes personas y excelentes deportistas con gran proyección internacional, nos convierte en una institución exportadora de grandes futbolistas. Club Deportivo Aston Villa en Colombia.